El hubiera nunca existido, no lo hemos inventado para haber resistido. Los errores que siempre hemos cometido, como escupir arriba a ti mismo te ha caído. Mucho antes de hacerlo sabía lo que va a pasar, caerte en la cara porque existe gravedad. Podemos aprender de los errores ajenos, dirías tú de la mala suerte soy un mensajero. Pero solo es el camino que uno se forja, como el saber qué va a pasar cuando uno se ahorca. Te pones morado, te asfixias y te mueres, pero si no me crees, inténtalo si quieres. Nos hemos creado conceptos nefastos, como el pensar que tú ganas con un 10 de bastos. Hay muchos dichos, aprende de ellos. Si no conoces el juego, mejor quédate viendo. Y aprende de los errores de los demás jugadores, para que cuando tú juegues siempre seas de los mejores. ¿Por qué crees que tantos tontos son los que creen que existe una buena oración? Que rezándole todas las noches uno hubiera lo salvará, pero nada de eso jamás lo hará. Porque sabemos que eso ha sido un genial lucro, Dios el amigo imaginario del adulto. Si uno hubiera, si hiciera realidad, ¿cuántas personas dejarían de llorar? Si uno hubiera, si hiciera realidad, ¿qué pasaría con esta humanidad? Si uno hubiera, si hiciera realidad, ¿cuántas personas dejarían de llorar? Si uno hubiera, si hiciera realidad, ¿qué pasaría con esta humanidad? El hubiera se inventó para echarle ganas, como cuando te deja la persona a quien tú amas. Si a ti jamás yo te hubiera conocido, en realidad nunca yo hubiera sufrido. Pero si sabes lo que siempre va a pasar, porque siempre nosotros lo volvemos a intentar. Porque somos adictos a este maldito dolor, sin él no le agarramos a la vida un buen sabor. Le echamos la culpa por los sueños fallidos, en verdad nos culpamos por no haber bien aprendido. Deja de esperar con lo cual te puedas subir, sin saber que flote o ya se va a hundir. Deja de ser un mono trepador, que sube en el trabajo que le parezca mejor. El hubiera es parte de cada una de las historias, dejará de existir hasta que no haya gente escoria. Empezando por ti, por mí, porque no hice caso de lo que alguna vez yo pensé. ¿Cuántas personas quisieran vivir un hubiera? Para malditas llagas que matan no verás, sentirlas, mirarlas como crecen con agonía. Porque escribo lo que quiero escuchar, ¿de qué me mira? ¿Será porque el dolor me hace feliz, o será la solución para poder bien escribir? Si uno hubiera, si hiciera realidad, ¿cuántas personas dejarían de llorar? Si uno hubiera, si hiciera realidad, ¿qué pasaría con esta humanidad? Si uno hubiera, si hiciera realidad, ¿cuántas personas dejarían de llorar? Si uno hubiera, si hiciera realidad, ¿qué pasaría con esta bastarda humanidad? ¿Qué pasaría? Dímelo, por favor.